¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en otra producción especial en la pantalla de Canal 2 con todo el equipo de Mi Radio 97.3 para lo que va a ser la presentación en un momento nada más de la edición número 78 de la Exposición Rural de la Ciudad de San Justo. Nos encontramos en el pabellón principal, aquí sobre Ruta Nacional número 11, para compartir este lanzamiento de la importancia que tiene el sector productivo del país. Y aquí está el canal con todo el equipo de trabajo para llevar adelante con las entrevistas, con las notas, con lo que quede de esta conferencia de prensa, esta producción especial. Una edición muy especial porque va a ser presencialidad plena para el mes de agosto, que es donde se va a desarrollar la muestra. Pero este es un día realmente muy importante, teniendo en cuenta que aquí, en esta noche, se va a hacer la presentación del plano de los lotes que van a estar a disposición de los comercios, de las empresas y todos los que quieran participar. Y también se van a dar todos los detalles de lo que va a ocurrir durante el fin de semana largo de agosto, que incluirá el Día del Niño, que se va a poder disfrutar aquí en el predio de La Rural. Con una gran expectativa se espera esta noche, ya tenemos un marco realmente importante, más de 150 personas van a participar también de esta presentación, entre ellos comerciantes, gente que pertenece a distintas instituciones de nuestra ciudad, por supuesto también el sector del campo estará participando en esta noche tan especial que vamos a vivir en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 2. Claro que tenemos que agradecer a la gente de CH Sistema que hace posible que estemos nosotros en vivo, también a todo el equipo que ha estado trabajando, Ricardo González, David y Fran, Fernán Gárates en Estudios Centrales, el equipo de Canal 2 y obviamente todo el equipo de Mi Radio 97.3 en una noche realmente muy especial. Y ustedes notarán de las empresas, el baluarte fundamental del sector político que acompaña cada una de las propuestas que nosotros tenemos a través de nuestra productora. Noche de 24 de mayo que marca el lanzamiento año 2022 de la muestra 78 para La Rural de este año. Así estamos preparados para compartir una noche distinta con todos ustedes en vivo y en directo aquí desde el predio de la Sociedad Rural. Volver a hacer extensivo este agradecimiento, como lo decimos, a todo el sector productivo que nos está acompañando para que podamos estar en vivo y en directo y por supuesto también a el sector político que entiende de la importancia que tiene de estar junto a nosotros en esta producción especial. Si le parece, señor director, vamos a ir camino a la primera pausa, esperamos que tomen asiento quienes han venido a escuchar lo que hay para mencionar aquí en el marco de esta exposición rural y cuando regresemos empezamos a charlar con protagonistas de esta noche tan especial. Pausa y ya venimos. Acompañando el desarrollo de la ciudad, Matías Borla, presidente honorable Consejo Municipal de San Justo. Acompañando todas las manifestaciones del departamento, el doctor Rodrigo Leandro Borla, senador por el departamento San Justo. Metalúrgica Rual, tornería, fresado, reparaciones y reformas, soldadura, balanceo electrónico y repuesto. Ahora también corte por plasma y venta y colocación de doble tracción para cosechadoras. We'll be right back.
pensó en construir, piense en Riboldi Materiales, donde encontrará todo para la construcción en un solo lugar. Riboldi Materiales. Revestimientos, sanitarios, griferías, construcción en seco, amplia línea de productos metalúrgicos y materiales gruesos, con nuevo servicio de áridos en bolsones. Mantenga limpia la ciudad. Saque los residuos en los horarios establecidos, separados y clasificados. Por la mañana antes de las 6:30 horas y por la noche antes de las 21:30 horas. No los arroje a la vía pública, ni en canales de desagües. Evite multas. Colóquelos frente a su domicilio. Estancia y cabaña Los Charabones. Criamos Bradford con genética de calidad, rusticidad, fertilidad y precocidad, generando confianza con el mercado y clientes. Un año con grandes campeones y sexto puesto premio al mérito 2021 de la Asociación Bradford Argentina. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Creciendo juntos. Agronomía Pampa, una empresa creada para contribuir con el agro argentino, que trabaja y orienta a sus clientes con el fin de lograr una mayor sustentabilidad de sus campos. Representantes exclusivos de toda la línea Syngenta y el amplio portfolio de semillas NK, siempre trabajando en la optimización de los procesos productivos del hombre de campo. Agronomía Pampa. Podemos comenzar a anticipar que esto es todo un éxito, el lanzamiento, por el movimiento de gente que tenemos aquí. Empecemos a charlar también con dirigentes de la sociedad rural que siempre están colaborando con la institución. Jeremías Bodrone, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Acá contento, bueno, otro lanzamiento, otro año más presente en la exposición de la ciudad de San Justo. Y bueno, ahora acompañando a los chicos, a las nuevas caras que se están viendo en la sociedad rural, y bueno, empujando y ayudando a que esto se realice como un éxito que viene hace 7 años haciéndose. Lástima del tema de la pandemia, pero creo que esto va a continuar y va a ser grato para San Justo. Bueno, hay que mencionar en este caso que es una noche muy especial porque se pone a consideración la venta de los lotes para esa noche. Sí, eso fue realmente la última reunión que tuvimos, realmente fue una discusión muy grande y muy linda de cómo vender los lotes. Y bueno, esta es la noche donde hay realmente unos buenos descuentos, donde la gente muy interesada participa, y bueno, vuelve el salón hoy lleno de gente, de expositores, de empresarios, y bueno, de la parte del gobierno que también está interesado en participar en esta muestra. Y bueno, después de esto, de las charlas que van a dar los dirigentes principales, se van a hacer lanzamiento de la venta de lotes. Y bueno, creo que va a ser un éxito, pero igualmente a la gente que, vamos a aclarar esto, que la gente que no pudo venir, no pudo estar presente, o la gente de afuera, como hoy tuvimos contacto, realmente después se venderán, por supuesto, con los lotes que queden, pero se darán a la venta y se darán un espacio en la Expo de San Justo. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, muy bien, hasta aquí Jeremías Bodrones con nosotros en vivo en esta noche. Les proponemos hacer una nueva pausa. Vamos a tratar de charlar 2 minutos con el presidente de la institución, que en un momento estará en la cabecera. Ya regresamos. Beltrán, concejal Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical. Tenemos experiencia, juventud, propuestas y la energía para llevarlas adelante en el honorable Consejo Municipal. Cepas es un lugar para descubrir. Estamos ubicados en Boulevard Roque Sáenz Peña 2536. Tenemos regalería, club del vino y además podés pagar con billetera Santa Fe.
bienvenidos a Imaginar lo Nuevo. Imagina mucho más que una nueva marca de semillas, pensada para responder las nuevas necesidades del productor. Imaginemos juntos una nueva experiencia en semillas. Bienvenidos a Neogen. Bienvenidos a ser parte de este desafío. Desde el origen. Cabaña Monte Grande, reproductores funcionales y rústicos para producir la mejor genética en todo tipo de ambientes, premiados en exposiciones con resultados a campo. Cabaña Monte Grande, Pedro Gómez Sellos, Santa Fe. Manuel García Porta, concejal Juntos por el Cambio, trabajando en equipo por el progreso de San Justo. Somos hijos de Luis Zucchelli, presentando la línea 500 de cosechadoras Challenger y más de 5 líneas de tractores Valtra. Y además, la línea de tractores T. Somos hijos de Luis Zucchelli. Termina siendo una noche realmente muy especial. Hay que decir que está todo el sector productivo, el sector comercial. La verdad que una convocatoria extraordinaria para este lanzamiento de La Rural. Y con Mauricio Zanutti, integrante de la comisión directiva, pero a su vez productor ganadero, a su vez también uno de los amigos que tiene esta edición de noticias en el canal, que nos acompaña, que hoy hace posible que nosotros estemos al aire. Mauricio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bueno, Joaquín, ¿cómo andamos? Buenas noches. Y bueno, de nuevo agradecer el apoyo, el constante que nos dan tanto a La Rural como a la empresa personal. Realmente, realmente muy agradecido. Bueno, y hablando de lo personal, de la cabaña Monte Grande, se viene un fin de semana muy especial para ustedes. Bueno, sí, tal cual. Como justo te comentaba, tenemos por segunda vez, en realidad, vamos a participar de un mundial Bradford de la raza nuestra organizado por Argentina. La primera vez que participamos fue en 2016, pero bueno, habíamos ido con dos animales. En este caso vamos con 10 animales de nuestra raza, de nuestra cabaña, acá de Pedro Gómez Sellos, representando obviamente a la provincia, al departamento. Bueno, a medirse. Mundial se llama porque, bueno, hay competencia internacional, ¿no es cierto? Dentro de la raza pueden ingresar animales de diferentes países y, bueno, acá estamos, ¿no es cierto?, nosotros, compitiendo. Bueno, me imagino que es muy especial porque han crecido tanto en tan poco tiempo, pero eso debido al esfuerzo que le pone usted, toda la familia. Sí, sí, tal cual. De nuevo, también agradecer al apoyo constante de la familia. Y bueno, es un constante laburo de toda la parte, no solo de la familia, sino también los empleados que hacen muchísimo, ¿no es cierto?, por el crecimiento de la cabaña y de la empresa nuestra, que bueno, hoy dan sus frutos, ¿no es cierto? Hoy estamos presentando, como dije, muchos animales dentro de un mundial de nuestra raza. Bueno, Corriente los espera, ya charlaremos sobre eso. Bueno, para esta noche, amplia convocatoria. Sí, realmente estamos sorprendidos, obviamente que uno lo espera, porque pensar en todo lo que pasamos de acá para atrás, hace 2 años que no podemos hacer la comercial, en la parte ganadera, nosotros sabe que siempre trabajamos, nunca se suspendió en estos 2 años, pero la parte comercial es lo que uno siempre tanto espera, y que recibir este apoyo así realmente es muy reconfortante. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Bueno, en vivo a través de la pantalla de Canal 2, a través de la fanpage de Mi Radio San Justo, estábamos esperando por quienes serán los oradores. Dentro de los oradores hay alguien muy especial. Sí, sí, tal cual. Bueno, asumiendo recientemente, bueno, parte de, prácticamente de nuestra empresa, nuestra familia, bueno, la señorita Joana Musín, que va a estar en representación de la provincia. Bueno, realmente será un momento también especial. Sí, sí, tal cual. O sea, uno está, la acompaña, el apoyo, creo que se lo merece. Felicitarla también por el puesto que hoy está ocupando. Así que, bueno, estamos acá también apoyando, obviamente, en varias partes, digamos, tanto como por ella, por La Rural, por la cabaña, por todo, estamos junto a ella. Muy bien, ahora sí, señor director, hacemos la pausa, ya regresamos en vivo en esta noche de martes, previo al 25 de mayo.
acompañando el desarrollo de la ciudad, Matías Borla, presidente honorable Consejo Municipal de San Justo. Acompañando todas las manifestaciones del departamento, el doctor Rodrigo Leandro Borla, senador por el departamento San Justo. Metalúrgica Rual, tornería, fresado, reparaciones y reformas, soldadura, balanceo electrónico y repuestos. Ahora también corte por plasma y venta y colocación de doble tracción para cosechadoras. Pensó en construir, piense en Riboldi Materiales, donde encontrará todo para la construcción en un solo lugar. Riboldi Materiales, revestimientos, sanitarios, griferías, construcción en seco, amplia línea de productos metalúrgicos y materiales gruesos, con nuevo servicio de áridos en bolsones. Mantenga limpia la ciudad. Saque los residuos en los horarios establecidos, separados y clasificados. Por la mañana antes de las 6 y 30 horas y por la noche antes de las 21 y 30 horas. No los arroje a la vía pública ni en canales de desagües. Evite multas. Colóquelos frente a su domicilio. Estancia y cabaña Los Charabones. Criamos Bradford con genética de calidad, rusticidad, fertilidad y precocidad, generando confianza con el mercado y clientes. Un año con grandes campeones y sexto puesto premio al mérito 2021 de la Asociación Bradford Argentina. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Creciendo juntos. Agronomía Pampa, una empresa creada para contribuir con el agro argentino, que trabaja y orienta a sus clientes con el fin de lograr una mayor sustentabilidad de sus campos. Representantes exclusivos de toda la línea Syngenta y el amplio portfolio de semillas NK, siempre trabajando en la optimización de los procesos productivos del hombre de campo. Agronomía Pampa. Bueno, muy bien, seguimos en vivo y en directo ahora sí con el presidente de la Sociedad Rural. Mariano, me imagino muy feliz por la amplia convocatoria. Sí, la verdad que sí, Joaquín. Estos últimos días, la verdad que los nervios siempre están ahí jugando, pero una convocatoria muy buena. Tenemos más de 200 confirmados, falta un ratito para empezar y el salón está casi repleto, así que eso te da una enorme satisfacción a nosotros, a toda la comisión directiva y a todo el equipo de trabajo de la Rural. Creo que ha superado las expectativas. Sí, la verdad que sí, la exposición, la Expo Rural siempre supera nuestras expectativas año a año. La verdad que es un trabajo muy duro que se da durante mucho tiempo. Es el evento más grande, más importante de la Sociedad Rural de San Justo y por el cual se trabaja mucho. Así que la gente te acompañe como lo viene haciendo en estos últimos años, la verdad que nos pone muy contentos. Seguramente al final de la jornada terminaremos charlando, porque lo importante también de esta noche, hay que decirlo a la audiencia, es la convocatoria hacia el sector productivo, comercial e industrial, bueno, por el tema de la venta de los espacios para venir a exponer. Creo que hay buena energía, así que quizás sea un buen indicio para la noche de hoy. Sí, creo que así va a ser. La verdad que todo está dado para eso y se trabajó, como dije anteriormente, muy fuerte para que esto sea así. Déjame agradecer el apoyo de todas las empresas que ya están confiando en nosotros, que están confiando en esta nueva edición, y también a todo el equipo de trabajo y a toda la comisión directiva que nos apoya que trabaja junto, que trabaja en conjunto para que esto salga de la mejor manera. Y para todas aquellas personas que hoy no pudieron estar presentes, las invitamos que
de a partir de esta noche se presentan todas las novedades, se van a seguir presentando novedades que vayamos cerrando a medida que se acerque la expo, se va a estar presentando la nueva planimetría que se lanza hoy, precios, y la verdad que hay lotes de todos los tamaños, tanto internos como externos, así que los esperamos a todos y que puedan disfrutar de esta muestra que es para la ciudad y para la región. Muchas gracias, charlamos después. Gracias a vos, Joaquín, por acompañarnos. Bueno, muy bien, el presidente de la Sociedad Rural de San Justo, Mariano Zucchelli. Nosotros seguimos trabajando en vivo a través de la pantalla de Canal 2, observando cómo se encuentra este predio del salón, pabellón principal que tiene, donde en el mes de agosto estará ocupado obviamente por todas las empresas y comercios aquí. Vamos con una panorámica, tenemos también el sector donde se van a sentar los expositores en un momento nada más. Seguimos trabajando en vivo en esta noche a través de Canal 2 y a través de la fanpage de Mi Radio San Justo. Seguimos en vivo. And then his blue feelings and listen for a lie. Yeah. And then he is his younger boy, a stranger to my own, strumming my pain with his finger. Yeah. Singing my life with his words. El lanzamiento marca, es un termómetro de lo que va a ser la muestra, así que, como el lema dice, un reencuentro. Y estamos muy contentos, una convocatoria excepcional, un brillo en la noche bárbaro, creo que va a salir todo muy lindo. Y bueno, ya un poco viviendo lo que va a ser la gran 78 exposición. Claro que sí, bueno, y uno se encuentra con amigos que por ahí no frecuenta a diario por las actividades laborales. Recién hablábamos con Mauricio, ¿no? En la cuestión personal, se van al Mundial de Bráfora Corrientes. Bueno, ustedes estuvieron trabajando mucho también con las charlas aquí en la Rural, que han dado muy buenos resultados. Sí, con Mauri, bueno, compañeros de escuela. Después, por esas cosas de la vida, pasé a formar parte de su equipo de la cabaña Bráfora, en Pedro Gómez Sello. Ya estábamos sacando la cuenta de la autoría 9 años. 2012 me invita a formar parte de la Rural, así que compartimos tres lindos ámbitos, el de la amistad, el de la rural y el de trabajo. Y bueno, el domingo nos vamos a ir a competir a Corrientes, en el gran mundial Bráfora que se va a estar llevando a cabo desde, bueno, durante toda la semana. Así bueno, cosas lindas que tiene la rural, que tiene la profesión, que tiene la amistad. Y bueno, hoy seguimos acá compartiendo y disfrutando. Así que, bueno, muy contento, como vos bien lo comentabas recién.
Manuel, estarán trabajando en el sector del remate para la rural, cómo se viene eso, que sabemos que la muestra es muy importante, pero el remate también, porque es el emblema también de la sociedad. Sí, ya, el remate es la bandera de la muestra, es un momento muy importante porque es las ventas de todos los reproductores que ingresan, que se exponen, que compiten en la jura, y bueno, siempre atendiendo al gran sacrificio tanto de los expositores, pero bueno, nosotros nos ocupa por ahí más un poco lo que es la parte ganadera, los cabañeros con todo el trabajo que significa, con los animales durante todo el año, pero sí, muy enfocado en lo que va a ser el remate, el ingreso de animales, dándole, o sea, atendiendo todos los detalles, así que bueno, un poco nosotros más bien enfocado en la parte, o en el sector ganadero, que bueno, yo dentro de un ratito voy a entrar a hacer el comentario de todo el desarrollo de la expo, pero más bien lo que nos ocupa nosotros es el sector ganadero. Así que tenemos muchas expectativas, la verdad que la ganadería está pasando un buen momento, más allá de cuestiones o decisiones políticas, un sector que siempre empuja, siempre trabaja, tranquera adentro, no mucho mirando lo que pasa afuera, pero bueno, creo que hay condiciones de precio que favorecen un poco la actividad después de tantos años de prácticamente una rentabilidad muy baja, ¿no? Bueno, felicitaciones porque ya es un éxito todo esto, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, como siempre te digo, por acompañarnos a vos, con todo tu equipo. Siempre están al salto con todos los eventos, difundiendo y mostrándole a San Justo y a toda la región lo que significa la Sociedad Rural San Justo. Muy amable, tengo pendiente su programa en televisión. Bueno, ya algo vamos a hacer, quedate tranquilo. Gracias, Emanuel Romagnoli, charlando con nosotros. Todavía le cuesta a la gente sentarse como para que comience lo que va a ser el lanzamiento propio de esta exposición rural. Le decimos que con las imágenes que estamos viendo van a notar un salón que está totalmente completo, que ha tenido una gran convocatoria y nosotros aquí estamos para reflejar todo esto con Ricardo González, con David y Fran, Fernán Gárate que está en Estudios Centrales, esperando el lanzamiento, a conocer todo lo que tenemos que saber en relación a los espectáculos que se van a dar a lo largo de la noche. Si te parece, David, seguimos observando cómo se encuentra este pabellón de la sociedad rural, aguardando que comience, como se lo decíamos, el acto principal para el lanzamiento de esta expo. Aquí estamos, nosotros trabajando en vivo en la pantalla de Canal 2, en esta noche, como se lo decíamos. Así que mira el mundo y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas lindas que me hacen creer que soy. La complicidad es tanta. Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Sí, buenas noches y un gusto estar con ustedes y sinceramente una emoción más, aunque nosotros de FESECO apoyamos a todas las entidades comerciales y centros comerciales e industriales de la provincia, cuando llegamos a San Justo el corazón late siempre un poquito más fuerte. Es nuestro terruño y el corazón de la exposición rural para nosotros es muy fuerte. Bueno, y esta noche amplia convocatoria. Sí, el marco y la expectativa que esto está
brindándose y de lo que va a ser la exposición rural en sí, esto demuestra que va a ser un éxito desde el día de hoy. Bueno, Eduardo, ustedes con FESECO trabajando, últimamente se han hecho muchísimas cosas que pudimos estar en cobertura, por ejemplo, se dieron el espacio para el lanzamiento del certamen de Doma y Folclore, la reunión también que ha encabezado Rodrigo Borla, digamos, hay una parte más activa para con nosotros también. Sí, por supuesto, nosotros desde que comenzamos la gestión nos habíamos propuesto tener nuestra casa propia y empezar a disfrutarla. Tuvimos este momento que lo vivimos todo, que fue la pandemia, que tuvimos que reinventarnos y empezar a trabajar en otros aspectos. Pero hoy, que ya estamos volviendo a esta nueva normalidad, queremos volver a ese espíritu que habíamos iniciado, sin dejar de hacer la parte gremial empresaria con toda la problemática que hoy nos lleva el comercio en sí, con el problema de los controladores, la falta de mercadería, no poder comprar divisas para exportar, bueno, lo que conocemos a diario. Pero aparte de eso, no todas tienen que ser válidas, también tienen que ser cosas que nos reconforten. Y por eso siempre estamos al lado de todos los eventos locales, de todo el largo y ancho de la provincia de Santa Fe, para poder colaborar y ayudar. Como vos bien decías, el lanzamiento de la Expo, de la Doma de San Justo. También queremos hacer el lanzamiento de la Expo. Y estamos trabajando constantemente. A su vez también estamos con muchas ideas que muy pronto se las vamos a ir anunciando. Bueno, gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Seguimos en contacto. Se vendrán cosas muy lindas de aquí a final de año. Exactamente. Y ahora a disfrutar esto que se viene muy fuerte. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, chicos. Eduardo Borda. Ya tiene la primera línea reservada. Ya vamos a empezar a... Así podemos dar comienzo con el acto. Les pedimos entonces que vayan... A transmitir en directo. Gracias. Todo lo que tiene que ver con esta exposición rural 2022. El lanzamiento. Todos esperando, con muchísima expectativa, ya empiezan a acomodarse. Así que ya vamos a quedar, si le parece, señor director, con todas nuestras imágenes, con las cámaras, en vivo y en directo, con quienes serán los encargados, en este caso, de ser los oradores en esta noche. En vivo, en directo, a través de la fanpage de Mi Radio San Justo, ya nos ubicamos y ustedes en la platea de su casa pueden disfrutar también de esta transmisión especial. Ya nos quedamos con la transmisión en vivo desde aquí, el lanzamiento de la Expo Rural 2022. Acá adelante hay lugar, si quieren tomar ubicación, también hay sillas disponibles, ¿eh? Aprovechen.
noches, ¿eh? ¿Les parece si comenzamos? Gracias a todos, ¿eh?, por estar presentes en nuestra casa, en uno de los eventos más importantes del año para nosotros y también para toda la ciudad. Esperemos que estén pasando una hermosa noche porque hemos pensado en cada uno de estos detalles para que así sea. Antes de comenzar, queremos agradecer a las autoridades presentes, a la subsecretaria de Agroalimentos del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Santa Fe, señorita Joana Musim, al subsecretario de Integración e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo de Santa Fe, el licenciado Santiago Felipov, al senador provincial por el Departamento San Justo, doctor Rodrigo Borla, al intendente de la ciudad de San Justo, arquitecto Nicolás Cuesta, al presidente de FESECO, Eduardo Taborda, al presidente del Centro Comercial e Industrias de San Justo, el señor Claudio Strada, a los concejales del Honorable Consejo Deliberante, entidades intermedias y nuestras queridas sociedades rurales amigas. Hemos recibido también adhesiones a este lanzamiento de parte de entidades como, por ejemplo, el Aeroclub de San Justo, la Cámara de Senadores de la provincia. Vaya también un agradecimiento muy especial a quienes ya son patrocinadores de la Expo, porque apostaron una vez más, y además del gracias, un fuerte aplauso para todos ustedes los expositores, que dijeron una vez más sí, porque creen, al igual que nosotros, en este proyecto que es de todos, nuestra Expo Rural San Justo. Muchas gracias. Hoy es una noche muy especial, muy importante, porque es la antesala del reencuentro. Después de dos largos años de pandemia que significaron un gran desafío para todos, un crecimiento, pero también un distanciamiento, un freno a la presencialidad, al contacto cara a cara, y después de dos años de extrañarnos, hoy podemos celebrar esta posibilidad de reencontrarnos. El volver a vernos, a compartir un evento que es de todos y que lo hacemos entre todos. Este año elegimos el reencuentro como eslogan de nuestra exposición, porque de todo lo que recuperamos después de la pandemia, volver a encontrarnos con ustedes es lo que más nos importa y lo que más nos convoca. Si bien nuestra sociedad rural no ha frenado sus actividades durante la pandemia, sino que todo por el contrario, se ha renovado, digitalizado y superado, manteniendo así en la virtualidad el contacto con todos ustedes, el placer de reencontrarnos en casa es lo mejor de este año. Año que a su vez tiene otra gran novedad, otra nota de color que nos enorgullece y queremos compartir esta noche, la decisión de darle a nuestra exposición un naming sponsor, brindándole cada año una edición especial. En esta oportunidad tenemos el orgullo de dar inicio a este nuevo formato con una empresa local, familiar y profesional que nos representa a nivel nacional y que desde hace años forma parte de la familia rural con gran compromiso y presencia siempre destacada. Sisi Construcción Metalúrgicas, a quien les pedimos también un fuerte aplauso. Gracias Diego, Jessica y a toda la familia Sisi por elegirnos y por decidir este año asumir un rol tan importante para nosotros. Y junto al naming sponsor queremos agradecer también a todos los patrocinadores que ya dieron el sí a esta muestra, que eligieron patrocinar acompañando para que con su aporte podamos darle el mejor nivel posible. Por eso también pedimos un fuerte aplauso para las empresas que vienen acompañando año tras año y que hoy lo hacen de nuevo. Savione, Apagro, Gras Automotores, TRT Distribuidora Veterinaria, Fernández Premoldeados, Rafi Indumentaria, Hijos de Luis Zucchelli, Ciale Alta, Biogénesis Bagó, Cepas Vinos y Destilados. Y la bienvenida de este año a las empresas que patrocinan nuestra muestra por primera vez y esperamos que lo sigan haciendo por los próximos años. Hablamos de Trutest Argentina, Marapé Estaciones de Servicio, Vinoteca Daniel Romagnoli y a los medios
que apoyan y acompañan a toda la prensa local y provincial presente esta noche, a los colegas que están trabajando desde temprano, a los medios que patrocinan la muestra, Cadena 3 Argentina, Campo Litoral, Agroeventos. Muchas gracias. Ahora, sin más preámbulos, vamos a escuchar a los protagonistas de la noche, comenzando por la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de San Justo, en la voz de su presidente, Mariano Zucchelli. Te escuchamos. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra casa. Muchas gracias a todas las autoridades presentes, a la prensa, a los patrocinadores, expositores, socios, directivos y amigos de la Sociedad Rural de San Justo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche tan especial, momento en que se pone en marcha todo el engranaje de la 78 Expo Rural San Justo, para llegar a agosto con una gran muestra que nos integre y nos represente a todos. Esta edición de la Expo está totalmente renovada, al igual que la sociedad rural misma, ya que durante la pandemia nos vimos obligados a reinventarnos para poder mantener el contacto con nuestros asociados y con la comunidad en general. Lo hicimos a través de las siguientes acciones. Renovamos nuestra página web y digitalizamos todo nuestro sistema de inscripción. Incorporamos herramientas para conferencias, cursos y reuniones que nos permitieron desarrollar más de 20 charlas y cursos de manera virtual en los 2 años de pandemia. Digitalizamos nuestros medios de pago para el cobro de cuotas societarias, cursos y patrocinios. Y no menor, la virtualización de nuestras exposiciones, brindando conferencias virtuales, transmitiendo vía streaming nuestros remates y desarrollando una plataforma de proferta y sistema telefónico para que el productor pueda comprar desde su casa. Todo este aprendizaje hoy se canaliza también en la Expo. Y es posible gracias al equipo de trabajo que hemos conformado, entre directivos, empleados y profesionales que están a diario pensando en cada detalle. A todos ellos, mis reconocimientos y mi gratitud. Trabajar en equipo es un sello que nos caracteriza, porque es la mejor manera de hacer las cosas, poniendo el éxito detrás del objetivo común. Quisiera resaltar que venimos haciendo la Expo desde la creación misma de la Rural, porque encarnamos con orgullo la continuidad de aquel grupo de fundadores y continuadores de ese legado fundacional que nos obliga a no bajar los brazos. Muy por el contrario, apostamos a redoblar el compromiso con nuestro entorno, a reforzar lazos con otras instituciones públicas y privadas de la ciudad y de la región, a construir de forma constante un diálogo superador a las diferencias detrás de un objetivo común, el progreso de la región, donde la agricultura se integre a la ganadería, a los insumos, a la industria, al comercio, al sector público de todo nivel y a los vecinos de la ciudad y del campo. Y de esta forma pensamos la Expo como un lugar que nos integra y nos representa y sobre todo un espacio donde potenciarnos mutuamente, donde la sinergia del engranaje es la clave del éxito de todos. Y para que esto tome la fuerza que tiene y sea posible, es necesaria la misma convicción y el apoyo de las autoridades locales. Por eso quiero agradecer nuevamente, pero no en la forma de apertura de un discurso, sino en la realidad del trabajo conjunto que llevamos año tras año con esta gestión de gobierno local. Porque desde el primer día nos apoya y nos acompaña como una pata indispensable de esta entidad. También es indispensable para lograr una gran exposición algo tan valioso como es la confianza. La confianza que depositaron todos los patrocinadores que mencionamos hoy, porque ellos ya dieron el sí anticipado, confiando en el trabajo que venimos realizando. A ellos, nuestro infinito agradecimiento. Y en este punto quiero destacar el rol del naming sponsor, en cabeza de la familia Sili, apostando plenamente por esta 78 Expo Rural.
y nada más importante en una muestra que los expositores. Así que esta noche está pensada para ustedes, como protagonistas indispensables. Los invitamos a sumarse, a innovar, a ser parte activa de este evento que representa a San Justo y a la región, que una vez más dice presente, más allá de toda adversidad, gracias por su compromiso. La noche le pertenece, que lo disfruten y muchas gracias. Gracias, Mariano. Trabajo en equipo, no bajar los brazos, sinergia. Algunos conceptos importantes, ¿no?, para tener en cuenta y para hablar de la integración de una sociedad rural tan especial como es la de San Justo, que está muy integrada con todo su arco social, y esto hay que destacarlo, y quienes también acompañan y tienen una gran participación en esta muestra año tras año, superándose y destacándose con el paseo del centro, son nuestros compañeros del Centro Comercial de San Justo. Y es por eso que queremos escucharlos y que compartan con nosotros su propuesta para esta 78ª Expo Rural. Por eso le pedimos la palabra a Claudio Estrada y te escuchamos. Buenas noches. Bueno, qué momento. Un agradecimiento a todas las autoridades. Y bueno, estamos de fiesta. Hace el 2019 que no los encontrábamos. Así que bueno, empezamos a festejar y a trabajar nuevamente con la unión de la sociedad rural en la muestra que va a ser el Centro Comercial a Cielo Abierto, que va a ser en el mismo lugar de siempre. Así que nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Claudio. Gracias por tus palabras. Y seguimos apostando a este trabajo conjunto que venimos desarrollando desde hace ya muchos años, porque para toda institución el apoyo de sus gobernantes, de todos los niveles del gobierno, es un punto fundamental para crecer y para avanzar. Hablamos de la sinergia, de la que hablaba Mariano, ¿no?, entre lo público y lo privado, que en definitiva hace posible los resultados como los que venimos viendo en las últimas muestras de San Justo. Por eso agradecemos el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y para eso le damos la palabra a la Subsecretaria de Agroalimentos del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, Joana Musi. Hola. Buenas noches a todos. Buenas noches a autoridades presentes, al público que acompaña. Bueno, quiero agradecer al presidente Mariano Zucchelli por la invitación al lanzamiento de su número 78 Expo Rural de San Justo. Quiero dejar mis felicitaciones a toda la comisión directiva y al equipo de la Sociedad Rural de San Justo, porque sé el constante trabajo que vienen realizando año a año para que esta rural sea uno de los polos productivos de la provincia de Santa Fe. Nosotros desde el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia apoyaremos permanentemente el crecimiento de esta rural. Les dejo los saludos del ministro Daniel Costamaña y de la secretaria de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo, quienes celebran que año a año se realiza esta muestra que enriquece un montón al sector productivo. Así que desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Joana, por tus palabras y por los saludos de los funcionarios que representan al Ministerio de la Producción, también presentes en este importante evento. Y continuando con esta articulación pública y privada, y agradecidos de contar nuevamente con su apoyo, le damos la palabra al senador provincial por el Departamento San Justo, al doctor Rodrigo Borla. Rodrigo, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Primero, en nombre de Mariano, a toda la Comisión Directiva de la Rural, gracias por la invitación, a todas las autoridades, tanto del área pública como el área privada, bueno, al Flaco Sil y su empresa como anfitrión y que fundamentalmente en este caso como sponsor. La verdad que participar en un evento de esto es muy importante, no solamente para San Justo, acá vemos gente, amigos de Gobernador Crespo, de Escalada, de Ramallón, de Videla, que hacen también a la vida pública y privada de este departamento, un departamento eminentemente agroganadero,
que cuando al campo le va bien, seguramente por el famoso derrame también le va muy bien a los vecinos de este departamento. Agradecer a los medios de comunicación, tanto locales como provinciales. También destacar, lo decía Mariano, aquellos fundadores, uno a veces se viene a la memoria expresidentes recientes, y yo siempre me refiero, o a veces poniendo ejemplo, uno se olvida de algunos, pero quiero acordarme Ítalo Marco y el doctor Rabaceda, que por ahí fueron referentes del ruralismo agropecuario, no solamente en San Justo, sino que también en el país y en la provincia de Santa Fe. También destacar, como algo muy importante, aquellos fundadores, seguramente el señor Videla, fundador de la Sociedad Rural de San Justo en la década del 40, de algún lado no debe estar viendo y no habrá pensado llegar a un momento como este, de esta nueva situación, de este nuevo formato de la sociedad rural que realmente nos enorgullece. Y también del área pública, cuando decía el conductor y Mariano de la sinergia, es muy importante. Creo que debemos trabajar con el campo, no contra el campo, y se vienen discusiones muy importantes. Lo decía días pasado el propio gobernador, una nueva ley de emergencia agropecuaria es muy importante. Lo planteó también Carfé a nivel gremial. También discutir un seguro pulirrubro que tenga que ver con la protección que muchas veces el campo no tiene y que el Estado es socio en la ganancia, pero no es socio en las pérdidas. También discutir y mantener la cuota Hilton, donde tenemos un departamento que también es ganadero, no podemos perder la cuota Hilton y seguir trabajando para incorporar en un momento muy complejo de la vida de la humanidad, desgraciadamente esta guerra que estamos viviendo es una desgracia para la humanidad, pero abre puertas para la parte productiva. Una de ellas es la producción agropecuaria y la producción de la carne. Por eso, lo público y lo privado, de una vez por todas en este país, para salir adelante, deben ir de la mano, no uno en contra del otro. De mi parte, gracias, felicitarlos, a seguir trabajando, y Sociedad Rural de San Justo son un orgullo para el departamento, para la provincia y para la República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Y cuando hablamos de justamente articulación público-privada, que vos destacabas, esta sinergia interinstitucional, el primer nivel, el que nunca puede faltar, es el local. Como todos sabemos, la participación del municipio en San Justo, representada en los últimos años por su intendente Nicolás Cuesta, cada año tiene mayor fuerza y más compromiso, acompañando cada propuesta que se les acerca y apoyando siempre el crecimiento de nuestra muestra. Gracias a todo el equipo del Gobierno de la Ciudad por este apoyo incondicional. Nicolás, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias por los mimos. Son recíprocos. La vida es reciprocidad. Digamos, todo tiene que ver con lo que nos damos entre nosotros. Y bueno, creo que primero, hoy es un gran evento de la reciprocidad. En primer lugar, saludar a Mariano y a toda la comisión directiva. Y felicitar, creo que todos cuando llegamos hoy, yo en mi caso me emocioné, le decía a mi señora, otra vez estas luces, otra vez después de 2 años volver a ver este esplendor y cada vez de mejor manera nos hace sentir muy orgullosos. Bueno, también es importante que todas las autoridades nos acompañemos, Rodrigo, como siempre, estando al gobierno provincial, agradecerle la presencia y a los 6 concejales que hoy también dan muestra de la importancia que tiene esto para la ciudad con su presencia. Pero fundamentalmente yo creo que la clave está en quienes exponen, en quienes trabajan, en quienes hacen ese esfuerzo que es mucho más grande que el nuestro. Uno estuvo varias veces, de hecho probablemente este año se hace difícil a veces ser expositor y estar como autoridad o acompañando en la organización, pero creo en eso de hace muchísimo tiempo, creo que desde el 2008, así que sabemos de ese esfuerzo, pero también sabemos que vale la pena hoy. Reitero las felicitaciones al Flaco, creo que desde los primeros días arrancamos allá. Él está cada vez más grande, la empresa, y hoy, bueno, con toda su familia, lo felicito por volver a apostar como primer sponsor y a todos los demás. Venir a una muestra este primer día y decir que sí de entrada es muy importante. Como cualquier cosa que uno hace, cuenta mucho más ese que te dice que sí el primer día. Después también vale, pero digo, ese espaldarazo es el que da ganas. Yo, en nombre de la ciudad y no de uno propio, creo que decir que sí es fundamental. Nosotros, uno dice hoy este grupo de jóvenes, porque recién me decían la nota de la rural, sí, son más jóvenes que yo, claramente, la mayoría, pero ¿cuánto hace que están? Por eso, cuando retomamos esta muestra, lo primero que decíamos es,
se necesita más gente. Son un montón, son varios, pero tienen varias muertas en la espalda, algunas fáciles, otras muy difíciles. Con esto de la pandemia en el medio, sabemos que han hecho un esfuerzo enorme, por eso es muy importante que demos ese acompañamiento, que a veces puede ser un sponsor, puede ser exponer, o a veces estar presente hoy, como están todos ustedes, de toda la región, de toda la provincia, como también lo hacen los medios de comunicación. Yo le decía, en representación de los demás medios, a Martín Bustamante, me acuerdo cuando lo llamamos en el 2000, en la 70 muestra, que después de que estaba re difícil de hacer, y le decíamos, mirá que vuelve con todo esto, y acá estuvo, y así tantos que han estado ahí. Bueno, hoy estamos acá de vuelta. Sin extenderme, bueno, ahí el 6 de mayo, en el discurso, cuando me tocó hablar en el cumpleaños de la ciudad, yo decía que íbamos a trabajar sobre tres ejes, en este año, fundamentalmente, o en este y el que viene, que era uno era la educación y el conocimiento. Esto es educación y conocimiento. No hay forma de tener un trabajo en el futuro que no tenga que ver con conocer más y saber más. Y la exposición rural tiene que ver con aprender, tiene que ver con hacer mejor lo que cada uno de los productores, los que compran, los que venden, los que trabajan en el campo, necesitan hacer para que la producción esté a esa altura que Rodrigo decía, de las necesidades del mundo y del planeta. Este es el lugar del conocimiento. Esto es educación también, como ciudad educadora, como ciudad que conduce la red de ciudad educadora de la Argentina y una de las cuatro ciudades del aprendizaje de la UNESCO de la Argentina, somos eso. Y por eso también el Foro de Producción y Desarrollo acompaña, como siempre. La Rural es pionera y nos presentó ya hace más de un mes esta idea que todas las instituciones productivas y educativas de la ciudad han acompañado y van a acompañar. Así que esencial que tomemos esto como un evento para aprender entre nosotros, para aprender de quienes vienen de afuera a capacitarnos. Es muy importante que tengamos en cuenta que con el conocimiento se crece. En segundo lugar, yo decía esto del San Justo, que dice que sí, San Justo sí. Esto de decir que sí, como todos ustedes hoy, como dijimos nosotros ese día, vamos de vuelta con la muestra más grande, más días. Y a veces decir que sí no es fácil. Uno dice, no, Nico tiene el sí fácil. No, el sí difícil. El sí sabiendo que después eso viene un montón de trabajo. Pero imposible que se haga sin que se diga de sí, porque después uno a veces ya tiene, ya estamos más grandes. Y eso siempre decimos, el que viene después te dice, che, qué bueno que se largaron con esta muestra. Sí, me lo decía antes, estábamos todos juntos el primer día, como hoy, y salía mucho mejor probablemente, y el esfuerzo más repartido es mejor. Así que decir que sí, hoy agradecidos por todos ustedes que han dicho que sí. Y el tercero es el San Justo Ciudad de Eventos, porque cada vez somos más grandes en eso. Ahí veía a los chicos del Aeroclub, por ejemplo, esto ya de estar sumando instituciones que se suman unas a otras. Creo que es determinante que San Justo se siga manifestando eso, no los eventos de la ciudad, digo, de los gobiernos, los eventos de las instituciones, este que nos integra a todos, digo, porque por ahí las más visibles son la sociedad rural, el paseo del centro con el centro comercial y el municipio, pero todas las instituciones de la ciudad trabajando como tenemos nuestros eventos en los clubes, como tenemos nuestros eventos en todos ya son el Festival Nacional, el Internacional, y eso habla del San Justo que queremos. Así que creo que la Rural es el gran evento, y en este caso cada uno tiene, algunos son de la tradición, otros son deportivos, en este caso es el del trabajo. Este caso es de la producción. Lo más importante, educación y trabajo es la única manera que tenemos de desarrollarnos. Así que este es el gran evento del trabajo de la ciudad. Solamente para cerrar, decir que agradecer al Centro Comercial y a FESECO, en nombre de Eduardo y del Chino, que tenemos una mesa, yo le decía, vamos a contracturarnos un poquito, tenemos un problema que nos estamos juntando hace bastante y casi siempre coincide con una cena, con un almuerzo, así que vamos a decir, aflojamos un poquito con eso, pero eso creo que es parte de esta unión, que casi uno termina siendo amigos de tanto sufrir, de tanto renegar, de tanto esperar, que si llueve, que si no llueve, que si se venderán los lotes, que si no se venderán. Eso es, se trabaja en comunidad. Así que agradecerlos a ellos. Hoy tuvimos con el Centro Comercial y Paseo del Centro un evento muy importante que fue algo simple, o que parecería tan simple como brindarle un nuevo juego en la plaza para los niños de la ciudad, y se hizo también en público privado una articulación en Paseo del Centro, que justamente es una inversión que se vuelca desde el comercio de la ciudad sumada a la inversión pública. Y eso, yo decía, no normalicemos esto. No es normal, no en todos lados pasa que nos pongamos de acuerdo y que esta mesa de la producción, del trabajo, de los vecinos y del Estado estén. Eso a veces no pasa, es lo que decía Rodrigo. Y acá estamos todos de acuerdo, así que celebrar que estamos de acuerdo para volver a una gran muestra. Creo, siempre decimos, va a ser
la mejor de todas, y creo que estamos convencidos con todas las novedades que tenemos, esta será probablemente la mejor muestra de la historia de la ciudad. Así que bienvenidos y a palpitar todo lo que se viene hasta agosto. Muchas gracias, Nicolás. La confianza, ¿no? Fundamental. Y el trabajo en equipo, me parece que San Justo es un ejemplo de eso, está claro. Y esta noche está pensada para compartir con ustedes el inicio de lo que será esta 78ª Expo Rural San Justo, para contarles todo lo que venimos programando e invitarlos a ustedes a hacer una parte importante de esto. Pero antes de escucharnos a nosotros, creemos que la mejor manera de contarles por qué participar de la Expo es a través de la voz de quienes participan y la eligen año tras año. Por eso los invitamos a acercarse a Guillermo Guardia, uno de los cuatro dueños de esta tercera generación de Rafi Indumentaria, a Andrés Puccini, socio fundador de TRT Distribuidora Veterinaria, y a Diego Sili, socio gerente de CC Construcciones Metalúrgicas, para poder escuchar sus testimonios. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos, autoridades presentes, buenas noches, público en general. Hoy nos toca contar un poco desde, bueno, ser partícipes, un poco desde afuera, un poco desde adentro, colaborando y ayudando a todo lo que es la sociedad rural, a quienes la componen, el gran grupo de trabajo que tienen por detrás. Y bueno, estamos acá para contar el crecimiento que hemos tenido como empresa familiar, de tantos años que tenemos, y hace alrededor de 7 años que venimos acompañando a la Sociedad Rural de San Justo. Venimos creciendo a la par, vemos que año a año van creciendo en cuanto a lo que es el evento, la cantidad de gente, la cantidad de comercios locales que se suman. Somos una de las únicas industrias local en cuanto a la parte textil, por quienes no conocen. Fabricamos todo lo que es indumentaria de trabajo y relacionado. Y bueno, queríamos dar el presente este año y darles una mano un poco más grande, invitándolos a ustedes a que sean partícipes, todos los presentes, que no tengan miedo, que apuesten a la sociedad rural, que apuesten al evento, y que esto siempre lleva a sumar como industria, a sumar como San Justo, a sumar como provincia y a sumar como Argentina. Así que bueno, le doy la mano acá a mi compañero para que siga, pero quería invitarlos a todos que estén presentes, que no dejen de estar presentes. Muchas gracias. Gracias, Guille. Bueno, yo soy Andrés Puccini de la firma TRT. Nosotros somos una distribuidora con presencia nacional. No somos de acá de San Justo, somos más bien de Vera. La casa central hoy está en Santa Fe y tenemos varios locales en la provincia. Y realmente se agradece la invitación a la Rural de San Justo. Venimos hace muchos años y arrancamos como sponsor ya hace más de 3. Trabajando con Berardo anteriormente, con Mariano ahora, y la verdad es que no es común, no es normal lo que decían un poco hoy en la mesa, el nivel que tiene esta Expo no se ve en todos lados. La verdad es que genera un nivel de relacionamiento y trabajo tanto con proveedores, con clientes de distintas partes. O sea, por ahí no sé si todos tienen idea de la cantidad de gente que tracciona de toda la provincia San Justo, y la verdad es que es muy fuerte y potencia mucho el negocio para todas las empresas que estamos acá colaborando. Fue difícil en pandemia, un poco lo que decían, pero la verdad es que la sociedad rural se ha sabido reconvertir y nos ha dado la posibilidad de organizar distintas charlas junto con ellos, agregar contenido, traer y arrimar proveedores para que puedan agregar valor a lo que quería hacer la sociedad rural, y se brindaron charlas de capacitación en sanidad, en nutrición, en un montón de cosas que realmente creo que después terminan siendo beneficiosas para todos, para tanto los que participan como productores, como nosotros los auspiciantes,
y bueno, sí, no tengan miedo, como dijo. Sí, por supuesto que sí. Gracias, Andrés. Un aplauso también para él. Diego, bueno, ya te han ponderado por todos lados. Me gustaría que demasiado. Le cuentes a la gente qué se siente, porque son históricos auspiciantes, pero esta es la primera vez que son naming sponsors, son el principal sponsor del evento. ¿Qué se siente? Quiero arrancar saludando a esa mesaza que tenemos ahí. Y Lenu es la protagonista acá también que está faltando en esa mesaza, que fue la que me convenció. En una primera instancia le dije un no rotundo, que era mucha exposición para nosotros. Claro. Nosotros que somos así. Y bueno, empezó a pesar un poco el nombre y ya era momento de ponerle un saco a Sisi y elegirlo este año como naming sponsor. 30 años de exposiciones donde pasamos todas las que pasan una exposición contra el tiempo, contra la naturaleza, contra a veces, muchas veces contra la economía. Pero hay algo muy importante que este nombre es Sisi y no soy yo el culpable de todo esto, sino Don Adelmo, que está por ahí atrás con su nieta. En realidad, inculcó unos valores que lo traemos a diario con todo. Cuando decían la familia Sisi se compone por Adelmo, Diego, mi hija Lara, en este momento que estamos las tres generaciones, increíble, no pensé llegar a este momento. Pero la familia Sisi, la familia Sili, son todos los colaboradores que están detrás nuestro. Sin ellos no podríamos llegar a donde estamos. Nosotros por ahí sacamos el pecho, pero sabemos que atrás nuestro hay un montón de gente respaldándonos y dejando la camiseta todos los días, desde muy temprano. Apasionados como yo, como Adelmo, de este rubro. Y bueno, este año decidimos festejarlo de esta manera. Y los esperamos con un nuevo stand y algo loco que vamos a hacer como todos los años para sorprender a la gente que nos va a visitar. Creo, Lenu, que la Rural este año se va a vender por sí sola. No insistas mucho porque si no vamos a tener que hacer doble piso de la Rural. Y creo que tenemos una gran fiesta por delante en agosto, que ya nos estamos preparando, aunque ustedes no crean, ya hace meses que se está preparando la próxima fiesta. Y bueno, muy feliz, invitarlos a todos los que todavía no están muy decididos, por supuesto que hoy es el día para decidirse, y los esperamos por allá. Va a estar Lenu, Luchi, van a estar esperándolo para agendar su stand. Muchas gracias, mi familia, Jessy, familia Sili, muchas gracias a todos. Gracias, Diego. Gracias, Guille. Gracias, Andrés, a los tres. Gracias enorme por compartir con nosotros su experiencia y sus palabras. Les pedimos si quieren volver entonces a tomar asiento. Bueno, ahora sí, el momento de la verdad, por el que todos vinimos acá. El momento de compartir con ustedes lo pensado, organizado y diseñado. Como dijo Diego, hay mucho trabajo. Este equipo viene trabajando desde hace rato, doy fe. Así que vamos a seguir ahora con la presentación. Hola. Bueno, queremos compartirles, perdón, queremos compartir lo que se viene. Emanuel Romagnoni, directivo de la Sociedad Rural, que nos va a contar lo programado hasta el momento. Emma, te escuchamos, dale. Ahora sí, bueno, buenas noches. Qué difícil ahora tener que vender la Expo después de semejantes discursos y tan emocionante, creo que todos están de la misma manera. Bueno, Mariano, en nombre de Comisión Directiva, ya los ha saludado todos, gracias por estar. Pero bueno, queríamos resaltar un verdadero gracias a todos los que han acompañado durante los dos gran años difíciles que tuvimos, como fueron el 2020 y el 2021, no solo por la entidad, por la Comisión Directiva, sino también, y me estoy acordando porque la verdad ya han agradecido a todos, del personal de la Rural, que también se los agradece, porque sin ustedes no
calculo que no hubiésemos podido transitar estos dos años difíciles, y yo quiero pedir un fuerte abrazo para ustedes. En nombre de Marisa, Nati, Gustavo, Cheli y todos los que han estado transitando con su trabajo estos dos años difíciles. Bueno, hoy la verdad que después de semejante noche se darán todos cuenta que la Rural redobla la apuesta nuevamente con un trabajo de fondo, si bien me toca hablar a mí, pero hay todo un equipo atrás, como ya lo ha dicho Mariano, laburando cada uno en su función, cada uno en su rol, como lo dije con Joaquín, con todos los medios, sacando cada uno lo mejor de sí. Esta época que ya comienza hoy realmente explotada y que año a año va mostrando su potencial por la calidad de expositores, por el acompañamiento que hay. Y bueno, porque obviamente ya es una muestra de altísima calidad para lo que es la ciudad, para lo que es el departamento, la provincia y como han dicho también anteriormente a nivel nacional, ¿no? También quería agradecer a los que se han tomado unos kilómetros para acercarse hoy hasta acá, que han viajado, también Rodrigo lo decía, el reconocimiento que esto es ya a nivel regional, ¿no? Bueno, uno de los aspectos por los cuales la entidad ha decidido apostar fuertemente es una nueva alianza estratégica con una empresa que se dedica a la organización de ferias y exposiciones, con el fin de seguir profesionalizando nuestra entidad y darle valor. Para esto hemos sumado este año a Rizoma. Rizoma es una empresa que está comandada por Claudio Bajo Moreno, quien va a ser el intendente de la muestra, el intendente del predio, y a quien invitamos a acercarse al micrófono, Claudio, a presentarse, a comunicar qué significa esto de ser intendente del predio. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Qué compromiso, ¿no? Más de 20 años lleva Rizoma Group llevando adelante el desarrollo de exposiciones, congresos, seminarios, eventos, trabajando con empresas como Mainero, KWS, Kyoshi. Somos un equipo conformado por profesionales que hemos estado en exposiciones como Expo Agro, todo el mundo la conoce. Tuve la suerte de haber estado en esa muestra casi más de 10 años. Claudio González, que es el presidente de la compañía, más de 20. Y realmente cuando Claudio me llama, me dice, tenemos que ir a San Justo. Le digo, ¿a San Justo? Vamos a ir a la Rural. Vamos a ir a la Expo de San Justo. Me dice, ¿cómo sabés? Le digo, mirá, es lo que nos falta y es lo que nos gusta. A nosotros nos gusta todo esto. Más allá de ser profesionales, nos gusta todas las palabras que se han utilizado acá, que es el esfuerzo, el trabajo en equipo. Y acá quiero agradecer, primero, a la comisión directiva, que nos ha convocado, y segundo, al equipo de trabajo con el cual venimos desde hace más de 60, 90 días trabajando, y los cuales cada vez que venimos nos reciben con una hospitalidad que quiero destacar. Le pido, de mi parte, un aplauso para ese equipo. Lo que venimos a hacer es a aportar nuestro expertise, la innovación, la creatividad, lo que es el apoyo que le podemos dar en todas las ideas que a veces son bastante locas, ¿no? Porque a veces nos dicen, mirá, queremos hacer esto, y nosotros decimos, ¿en serio, Mariano? ¿En serio, Elena? ¿En serio? Y lo hacemos y lo hemos logrado, y hay sorpresas que van a tener que en algún momento lo podrán decir. En mi caso me va a tocar ser el intendente de la muestra. ¿Qué es lo que estamos trabajando para que cada uno de ustedes, de los expositores o de los sponsors o los auspiciantes, puedan sentirse totalmente contenidos y puedan saber que estamos trabajando en un reglamento general y en un reglamento técnico? ¿Por qué hay un reglamento general nuevo y por qué un reglamento técnico? Porque queremos que todo el mundo tenga las reglas claras, que sientan desde el primer día, che, ¿puedo hacer esto? Sí. ¿Puedo hacer esto? No. Todo eso, hay un equipo que va a estar detrás, virtual al principio, presencial después, para que cada uno de ustedes, cualquier duda que tenga, ya sea desde la planificación del stand, de la forma de participar o de las acciones que quieran realizar, sepan que detrás de eso la organización está previendo que ustedes tengan una respuesta para cada una de aquellas necesidades, consultas o requerimientos que puedan tener.
No me voy a extender más, el compromiso para nosotros es muy grande, a pesar de haber trabajado en exposiciones importantes, la Rural de Paraguay, exposiciones como Innovar. Entendemos que esta es una exposición muy importante para nosotros y para todos ustedes. ¿Por qué? Porque, como decía recién, esto es trabajo, esto es la gente, esto no es una empresa más que va y que viene y que me expone porque tengo que estar, porque soy la marca y tengo que estar. No. Sabemos del esfuerzo que ponen ustedes, sabemos de lo que le cuesta a cada expositor estar aquí en la muestra, y es por eso que el equipo está preparado para darles todo el apoyo, todo lo que ustedes necesiten desde ahora. A partir de este momento estoy acá para lo que quieran consultar y a partir de que compren. Tienen toda la lapicera de Sisi, ¿no? Y para firmar los contratos. ¿Sí? Bueno, esperemos que así sea, que sean muchos los expositores y tengo mucho trabajo. Autoridades, presidente, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, gracias, Claudio. Si bien esto significa una nueva inversión para la institución, pero sabemos que nos va a permitir seguir creciendo y obviamente darle el profesionalismo que todos se merecen. Bueno, ahora sí, lo vamos a invitar a que vean lo que va a ser un poco y la magnitud de la Expo a través de un video. Llega la exposición más importante del interior del país. Llega la 78ª Expo Rural de San Justo Santa Fe, edición Sisi. El 13, 14, 15 y 16 de agosto volvemos a encontrarnos con los mejores expositores de la región y el país. Vení a conocer los últimos avances tecnológicos del sector en maquinaria, corrales, sistemas operativos, insumos agropecuarios, infraestructura y mucho más. Viví el paseo del centro totalmente renovado, junto a comerciantes de toda la ciudad. Disfrutá de una oferta gastronómica para todos los gustos y participá del concurso de asadores para grandes y chicos. Además habrá conferencias en vivo de grandes disertantes, shows musicales junto a artistas de toda la región, demostraciones artísticas y ecuestres, gran paseo de artesanos con las mejores producciones de origen local y regional y los mejores festejos por el Día del Niño. Y como es tradición, jura de clasificación y remate anual de bovinos de todas las razas y remate de ovinos, caprinos y equinos. Todo el potencial de nuestra región en una sola expo. La 78ª Expo Rural de San Justo, Santa Fe. ¿Estás listo para el reencuentro? Bueno, vamos a pasar a repasar algunas de las novedades y actividades para que puedan ir viendo la configuración de los stands y dónde pueden llegar a sentirse cómodos, útiles dentro del predio. Como novedades, como ya lo decía, en presencia del naming sponsor este año con Sisi Construcciones, nuevo sistema de compra de entradas a través de la página web, pero la parte de la compra de entradas presencial va a continuar. Esto nos va a permitir, con la compra a través de la página web, agilizar y descongestionar por ahí el gran ingreso que podemos llegar a tener. Nueva planimetría para eficientizar el uso de los espacios y lograr un diseño que esté acorde a la exposición. El ingreso principal, que va a estar renovado con la presencia de marca de todos los patrocinadores, el ingreso el principal que ya todos conocen, y un ingreso secundario del lado oeste del predio, también con estacionamiento exclusivo y con marcas de los patrocinadores. Esto estamos hablando de lo que sería, para los que algunos conocen, el barrio Pedrasoli. Incorporación de un pabellón Actech, apuntando a acercar las numerosas empresas tecnificadas del agro. Sabemos lo importante que es la incorporación de tecnología. El objetivo es acercar las empresas que están más avanzadas tecnológicamente y, bueno, poner a San Justo a la vanguardia de eso también, ¿no? Vamos a tener un gran circuito gastronómico, 15 lotes pensados para el deleite de expositores y de las más de 10.000 personas que esperamos que asistan a la exposición. Reapertura del restaurante de La Rural, en exclusiva para esta edición de la Expo, en manos de quien hoy nos está acompañando con el excelente servicio que pudieron disfrutar.
quien está convocado para integrar la delegación argentina que competirá en el Mundial de Asadores Ancestrales en Colombia. Estoy hablando de Gonzalo Aymar con Don Baney. Continuando con las novedades, va a haber un renovado sector de juegos para niños y un renovado paseo de artesanos con un nuevo formato. El tradicional paseo del centro, que renueva su propuesta y nuevamente nos acompaña dentro de la muestra y que está junto a nosotros en minutos lo que va a ser la venta de los lotes. Un paseo del centro que es importantísimo que esté por lo abierta que es la Expo y porque realmente merecen su espacio los comercios para que muestren todo el portfolio de insumos, servicios y productos que tiene la ciudad. Voy a enumerar las actividades por sectores. Lo que refiere al escenario principal, espectáculos y shows, agrupaciones de danzas folclóricas, demostraciones artísticas de niños, el festejo del Día del Niño, con shows, demostraciones, concursos, recitales en vivo. Ya tenemos la confirmación de Gael Faisal, Fulanas, La Piluso, Los Habitué, Padula Rosa, Miguel Figueroa, Efraín Colombo y un sunset con los DJs de San Justo. Lo que hace al circuito gastronómico, 15 propuestas gastronómicas diferentes, patio de comidas con carpas beduinas para una mejor comodidad. Y por primera vez, esto es una novedad dentro de las actividades, organizado conjuntamente con el Centro Comercial y el municipio de San Justo y auspiciado por el gobierno de la provincia, Al Fuego Duelo de Asadores. Es un concurso de asadores para grandes y chicos, está patrocinado por la Federación de Asadores Argentinos, con una etapa de precalificación que se va a estar dando durante el mes de junio, donde 30 asadores locales y regionales van a competir por 5 puestos para ingresar a la competencia nacional que se va a desarrollar en agosto durante la Expo. Así que atento a todos los amantes de las brasas. Va a haber demostraciones gastronómicas a cargo del jurado del concurso de asadores, integrante de la Federación de Asadores Argentinos. En lo que hace a noche y trasnoche, cena, after, vamos a tener el After Expo en circuito gastronómico con DJs exclusivos, la tradicional cena de expositores con la entrega de premios y una, ya lo que es una costumbre, para todos los jóvenes, para el trasnoche, con de la mano de los amigos de Black, la gran fiesta Black. En lo que hace al pabellón central, conferencias técnicas y de interés general, de muy alto nivel, con confirmación hasta el momento, la presencia de Pablo Echeverri. Pablo Echeverri es socio fundador de la empresa Pensagro. Refiere mucho a lo que es ganadería intensiva y ganadería de precisión. Y para destacar la participación desde el punto de vista del análisis político y económico, nada más y nada menos que de Guillermo Willy Cohen, periodista independiente especializado en economía, finanzas y empresas. Hasta hace muy pocos días fue conductor de Cada Mañana con Marcelo Longobardi en Radio Mitre, lo que es AM790. Y fue conductor de programas reconocidos de TV y radios como el canal La Nación Más. Y bueno, pido un fuerte aplauso porque ya tenemos la confirmación de una figura importante. Bueno, shows humorísticos, charlas, jornadas y talleres organizadas por los diferentes patrocinadores y diferentes empresas que organizan capacitaciones en la semana previa en el marco de la Expo y durante la Expo. Lo que es el sector pista de caballos, también en la parte oeste de del predio, con demostraciones y competencias ecuestres con la participación de quienes ya nos vienen acompañando hace un par de años, la Escuela de Ecuestre y de Equinoterapia La Huella, show y demostraciones de aeromodelismo, con la participación del Aeroclub San Justo, lo vamos a tener este año participando en la Expo. Como le comentaba, la sección de Pablo Echeverri, bueno, una demostración de ganadería intensiva a través de la empresa Pensagro.
Y esto no es todo, seguramente se van a ir sumando nuevas actividades, nuevas propuestas, porque hoy es el lanzamiento, pero la rural es en agosto, así que seguramente vamos a ir sumando nuevas actividades. En lo que hace a la pista central, donde se hace el remate y donde están los corrales, tenemos la parte ganadera con sus tres divisiones, la parte ganadera de carne, ovinos, caprinos y equinos, y lo que refiere a animales de granja. Bueno, la jura de clasificación de todas las razas bovinas, el gran remate anual con el auspicio de todas las asociaciones de las razas, Hereford, Angus, Bradford y Brangus, es cosa no menor, las asociaciones a nivel nacional nos van a estar acompañando nuevamente este año, y el remate llevado a cabo por la firma consignataria, ganados y remates. En lo que hace ovinos, caprinos y equinos, el remate de ovinos, chivos y corderos, para los que por ahí no conocen el término técnico, por tercer año consecutivo, y el remate de equinos por segundo año consecutivo este 2022. Y bueno, para todos los chicos y grandes, la gran atracción que lo que será la sección de animales de granja. Bueno, la gestión de la Expo continúa. Hoy, como les dije, es el día 1. Seguramente se van a seguir sumando propuestas y actividades. Pero bueno, hoy como la prioridad son los expositores, para dar tiempo a que se vayan organizando y tengan un tiempo de planificación hasta la Expo, nosotros priorizamos que cada uno vaya teniendo su lugar, por eso vamos a pasar a lo que es la venta de lotes y o stands. Ya muchos conocen cómo es el sistema, pero bueno, para los que es la primera vez que asisten, vamos a pasar a explicar cómo es el funcionamiento esto de la venta de los stands. Al costado del salón van a haber una mesa con un TV, donde van a estar en un costado de la mesa el equipo de Sociedad Rural de San Justo y del otro lado de la mesa un representante de Paseo del Centro para la venta de los stands del Paseo del Centro. Los expositores se van a poder acercar, ya sea para hacer consultas o para efectuar la reserva del lote o de los lotes, y ese acercamiento va a tener tres etapas, definiendo él o los lotes a comprar, cuál va a ser la forma de pago y finalmente, con la lapicera de Sisi, firmando el contrato. Los que quieren, bueno, lógicamente los que quieren los, o los que están interesados en los lotes del Paseo del Centro van a hablar con Sebastián, y que quieran adquirir cualquier otro lote, ya sea en el interior o en el exterior del previo o en el pabellón, lo van a hacer con Elena Rabacedas o con Camilo Fernández, que van a estar en la mesa. La elección de los lotes es por orden de llegada. Pedimos, por favor, que respeten la única fila que se va a hacer, que lo hagan de forma armónica, tranquila. Hay lugar para todos, por eso se diseñó una nueva planimetría. Hay muchos stand. Así que, bueno, de forma tranquila vamos a pedir que se vayan acercando luego que demos el cierre del lanzamiento. Hoy tienen la oportunidad de elegir uno o varios lotes y además pueden optar también por una de las tres opciones de patrocinio, informándose a través de la mesa de cuáles son los beneficios de cada uno de los patrocinios o de ser patrocinio. Y por último, y como cuestión importante, voy a pasar a explicar lo que van a ser las formas de pago. Solo por esta noche, aquellos que operen en forma de contado van a poder gozar del beneficio de un 10% de descuento. El pago de forma financiada puede ser 30, 60 y 90 a través de valores o con transferencias. Y hay un plan de 12 cuotas para quienes decidan operar con tarjeta. Lamento informar a aquellos que esperaban que diga billetera Santa Fe, no. No, bueno, ahora sí. Esperemos verle las caras a todos los que están acá en agosto. Esperemos que hayan disfrutado de la noche. Esta muestra es meramente de todos. Ustedes lo hicieron posible. Yo no tengo más que agradecer en nombre de toda la comisión directiva. Y los dejo en manos de Fede para que haga el cierre. Gracias. Gracias, Emanuel. Gracias a todas las autoridades presentes por haber estado también. Gracias a todos ustedes. Y decías decir que sí, ¿no, Nico? Y
Nosotros acá dijimos dos veces que sí. Sí, sí, dijo la exposición, ¿no? Les pedimos que disfruten el momento. Esto va para largo, se pueden quedar. Hay comida, hay bebida, hay buena música, hay shows, hay entretenimiento, hay amigos. Hace más de 2 años que no nos vemos las caras. Aprovechemos el reencuentro para pasarla bien y que esto fluya de manera armónica. Así que no se apuren porque todos van a poder ser atendidos de la mejor manera. Dicho esto, agradecemos una vez más a todos ustedes. Damos cierre al acto formal entonces. Les damos la bienvenida y nos vemos en agosto. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Sí, en vivo, en directo, a través de la pantalla de Canal 2. Muchas gracias, Gracias. Un aplauso, ahí está. El aplauso es para la gente de Construcciones Metalúrgicas Sisi, sí, parte de todo el equipo. Diego, qué noche especial. La verdad que estamos muy felices, Joaquín. Este lanzamiento 78 Expo Rural de San Justo, name and sponsor de la Rural, la verdad que nos enorgullece a todo el equipo, como decía hoy. La familia Sisi somos todos los que formamos parte de Construcciones Metalúrgicas Sisi. Y bueno, la verdad que estamos acá sin querer, llegamos las tres generaciones a las 30 años. Lo decía recién. 30 años de exposiciones y no puedo creer, para no decir qué viejo que estoy, que hasta mi hija me acompañe en esta 78 exposición. Una familia de mucho trabajo que siempre va para adelante como la familia Sisi. Bueno, y en este caso va a ser muy especial. ¿Por qué es edición Sisi? ¿Por qué edición Sisi? ¿Cuál va a ser el aporte que van a hacer? Bueno, la Rural de San Justo siempre apostó a las empresas, a las pymes como somos nosotros. Y ellos han evolucionado a la par de las empresas. Eso hay que destacarlo porque es una gran ayuda para la ciudad de San Justo, para todos los que vivimos en esta localidad, y nos enorgullece que haya gente que trabaje tanto para que nosotros podamos expresarnos en una exposición.
El stand para este año, ya tenemos alguna ideita, ¿no es cierto, queridos compañeros? Bueno, contanos del equipo, parte del equipo. Bueno, Mauricio, que está todos los días puntualmente a las 6 de la mañana en la fábrica, es destacable. Bueno, con él trabajamos codo a codo todos los días para organizar, para esta organización que no es fácil llevarla a cabo. Gracias a Dios, por el equipo que tengo, podemos tomar tantos trabajos y cumplir en tiempo y forma, responsablemente todos los trabajos, ¿no es cierto? Nicole Tomatis, que ya está ahí de recibirse de arquitecta, es auxiliar de diseño, le da una mano bárbara a Mauricio. La señorita, la más bella de esta sala, mi hija, que está hoy de promotora regalando las viromes de Sisi. Laura Mazón, que nos da una mano increíble con las redes. Yo me acordaba hace 30 años atrás cuando había que folletear un folleto en blanco y negro porque no alcanzaba la plata para el color. Después llegaron la telefonía, llegaron las redes y algunos decían, no, ¿para qué va a ir a la exposición si están las redes? Vos vendés por las redes. Se vende mucho por las redes, pero las relaciones humanas entre el cliente, amigo y el servicio que damos nosotros, no hay comparación con una exposición, el verle la cara a cara al cliente o al futuro cliente. Nosotros hacemos mucho hincapié en estar con la gente y compartir un lindo momento. Y bueno, gracias a Dios la Rural está también para eso, para juntar un montón de opciones para estar con los clientes, quiero decir. Diego, teniendo en cuenta que siempre apostás por la ciudad en cada uno de los eventos, tratás de poner lo mejor con la empresa, ¿qué mensaje le podés dejar a la gente que por allí está indecisa, que quizás no vino esta noche, pero tiene ganas de formar parte de la Rural? ¿Los invitás para que se sumen con su stand, para que acompañen esta muestra? El que conoce un poquito de lo que es la Expo Rural sabe de lo que estamos hablando, sobre todo la puesta en escena que tiene la exposición ese fin de semana. La verdad que es una verdadera fiesta que no podemos desperdiciar. La tenemos una vez al año y le ponemos todo, como le están poniendo los chicos acá, toda la energía, hace meses trabajando para que todo resulte en tiempo y forma y sea una verdadera fiesta. Yo creo que no hay opción de que no poder asistir a la Expo porque te estás perdiendo una fiesta y relacionarte, como te digo, como diría mi amigo Sergio Cachito Vigil. Que usted lo trajo. Somos colegas de la vida. Acá no hay ni uno más ni uno menos, somos todos iguales en esta vida y es hermoso compartirla con todos de una misma manera, ¿no es cierto? En una fiesta como la exposición. Bueno, gracias por acompañarnos siempre. Gracias a ustedes, gracias a parte de mi hermoso equipo. La próxima nota van a hablar. La próxima. Pero la próxima. Ahora, en agosto. Claro, en agosto. En agosto, en agosto. Bueno, muchas gracias a vos, Joaquín, por tu trabajo que estás haciendo esta noche. Saludo a toda mi familia, a mi vieja que no vino, mi viejo que sí pudo estar y bueno, fue para mí muy emocionante. Gracias. Gracias. La familia de Construcciones Metalúrgicas Sisi con nosotros, les agradecemos, muchísimas gracias. Nosotros seguimos trabajando aquí en vivo en el predio de la Sociedad Rural, en un momento seguimos charlando, vamos con imágenes panorámicas también de cómo está la gente disfrutando este momento tan especial a través de la pantalla de Canal 2 y a través de nuestras redes sociales. Ya vamos a charlar con el senador, con el intendente Nicolás Cuesta, bueno, con todos los que son partícipes de esta noche tan, tan especial que tenemos aquí en vivo en esta jornada. Ya se acerca el senador por el departamento, con quien vamos a charlar. Sí, la verdad que contento, la verdad que sorprendido gratamente por esta nueva forma, digamos, de presentar esta Sociedad Rural. Ahora estamos viendo interactivamente el momento de la venta de los lotes.
bueno, esta empresa consultora que va a hacer un poco la coordinación del evento, un intendente de campo, como se manifestaba, bueno, este nuevo sponsor oficial o principal, como el caso de la empresa Sisi, bueno, las tres experiencias, que TRT, bueno, Rafi y Sisi, bueno, y agradecer obviamente en nombre de Mariano, a toda la comisión directiva que nos acompaña, muy importante, es un evento que trasciende la ciudad de San Justo, trasciende la provincia de Santa Fe, y bueno, se lo decía tu colega, la mejor forma o el mejor cariño o caricia para este evento que tanto esfuerzo se hace es acompañarlo con la presencia de la gente de San Justo. Y también lo decía en el discurso, ¿no? Tanto se discute, tanto se va del sector del campo, tampoco vuelve. Bueno, un poco ese mensaje. Hoy veíamos justamente otra vez los anuncios sobre las rutas provinciales, que las rutas nacionales en la provincia, lamentablemente otra vez quedó afuera la ruta 11. Bueno, la discusión de la ley de la nueva ley de emergencia, los distintos seguros que uno está buscando para el agro. Siempre digo yo que el Estado por ahí es socio en las ganancias, pero no es socio en las pérdidas. Y bueno, como vos decís, creo que esto, que es tanto esfuerzo, donde la actividad privada con la pública trabajan en conjunto, lo decimos para la Doma, para los bingos, lo decimos para la sociedad rural, lo decimos para todas las instituciones. Lo hicimos para el almuerzo Club Abuelo el domingo. La mejor forma de acompañar a instituciones es con la presencia. Por eso esperamos que toda la gente de San Justo nos acompañe. Muchas gracias. Gracias, Joaquín, muy amable. Muy bien, el Senado por el Departamento de San Justo. Ya lo invitamos al Intendente también para charlar con nosotros en vivo en esta noche tan especial. ¿Qué momento vive la ciudad de San Justo, Intendente? ¿Cómo le va? Buenas noches. Con todas las actividades que nos potencian como ciudad. Hola, Joaquín. Sí, re lindo. La verdad que un día como hoy es el día que uno sueña como ciudadano, y hoy trabajamos como intendente. Son estos días que nos hacen sentir orgullosos y que da ganas de seguir trabajando por estas instituciones tan grandes que tiene la ciudad, tan lindas, tan trabajadoras como en este caso la sociedad rural, acompañada también por el centro comercial. Bueno, y nosotros siempre teniendo nuestro corazón aquí adentro. Bueno, y como siempre lo dice, ¿no? La educación, el trabajo, que esto es parte del trabajo. Totalmente. El conocimiento que se va a ver acá en la muestra, como viene pasando, que ya excede, es lo agropecuario, digo, esto de cada vez más carnes, cada vez más animales para vender, también con sus capacitaciones. Y bueno, incorporar hace ya bastante tiempo en el paseo del centro el comercio minorista de la ciudad, el comercio mayorista, muchas charlas. Bueno, aquí es la esencia, es la muestra donde San Justo se muestra como sociedad productiva. Ese es el día del año en que nos mostramos como ciudad y como también la parte productiva, Joaquín, como comunidad integrada. Ese ejemplo que de afuera nos reconocen, y yo lo quiero ratificar y lo dije hoy, de la mejor articulación público-privada probablemente de muchas ciudades. Y eso nos enorgullece. Muchas gracias, muy amable. A ustedes. El intendente del gobierno de la ciudad de San Justo, el arquitecto Nicolás Cuesta, charlando con nosotros. En otro sector del salón, hay que decir, que se está llevando adelante la venta de los lotes, algo tan importante para la noche de hoy. Nosotros vamos a ir buscando a más voces, vamos a seguir charlando con quienes han formado parte de la muestra. Ya vamos a charlar con quien es el intendente de la muestra, también con Bruno Beltrán, Manuel García Porta, los concejales de Juntos por el Cambio. Seguimos mostrando cómo está este predio del pabellón de la sociedad rural de nuestra ciudad. Y seguimos buscando, se hizo el lanzamiento, ya esperamos por el presidente de la sociedad rural, en un momento nada más que va a charlar con nosotros. Agradecido de todos ustedes que están del otro lado acompañándonos y formando parte de esta noche tan especial. Ya esperamos por el concejal Bruno Beltrán, por Manuel García Porta, los concejales de Juntos por el Cambio, que vamos a charlar con ellos. Y también queremos charlar con el intendente de la muestra para la pantalla de Canal 2, las impresiones también de lo que es esta noche tan especial. Así que ya lo recibimos al concejal de Juntos por el Cambio, Manuel García Porta. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Joaquín? Bueno, como siempre, acompañando a la sociedad rural. Sí, así es, acompañando en una edición más de la sociedad rural, sabiendo la importancia de este evento, sabiendo que San Justo es una zona agroproductiva. Entonces no podemos más que estar presente acá y acompañar a toda la comisión directiva de esta institución. Bueno, y el espacio político siempre ha sido férreo defensor del trabajo del campo en este contexto nacional. Sí, lo ha demostrado en la época de Macri en el gobierno,
y también de toda la mesa de Juntos por el Cambio, que somos defensores a ultranza de todo lo que hace la política agropecuaria y también la falta de política agropecuaria que hay en la zona, sabiendo el motor productivo que es para la zona, para San Justo, pero también para toda la provincia y para todo y todo el país. Y por eso siempre estamos en contra de esas políticas de hoy del gobierno nacional, que no hace más que perjudicar a uno de los sectores productivos del país. Y también pedir una autocrítica a esos dirigentes hoy provinciales y también nacionales, que son parte de la ciudad, que hacen la vista gorda y no levantan su voz cuando están pisando al campo, sabiendo que han nacido en esta ciudad. Como por ejemplo hace años atrás reclamaban las obras de la ruta 11, hoy tenemos, sabiendo el corredor que es la ruta, y para, más que nada para este sector del norte, y hoy hacen la vista para otro lado. Entonces seamos autocríticos y reclamemos, no de manera personal, sino tenemos que hacerlo de una manera social para que siga creciendo este campo, que sabemos que si al campo le va bien a San Justo, le va bien a la región y le va bien al país entero. Muy amable. No, muchas gracias a vos. Muy bien, concejal Manuel García Porta charlando con nosotros. Seguimos aquí en vivo a través de la pantalla de Canal 2. En un momento vamos a compartir la pausa, ya vamos a charlar con Bruno Beltrán, también para conocer sus impresiones, de todos los que nos están acompañando, para que nosotros podamos estar en vivo, en directo, trabajando desde aquí, desde este sector. Aquí estamos, este es el sector que se ha dispuesto para que trabajemos. Y bueno, recibimos al concejal de Juntos por el Cambio, Bruno Beltrán. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Joaquín. Gracias acá por invitarme a conversar un ratito con vos. Bueno, ¿qué le pareció la presentación? La verdad que muy profesional, me gustó mucho. Creo que han subido la vara con esta presentación y con esta exposición que se viene. Así que felicitaciones para todos los chicos y las chicas de la comisión. Algunos los conozco hace mucho, somos de la misma edad, como con Emma. Bueno, es un poco más grande, pero fuimos vecinos, así que muy contento también por el crecimiento profesional que tiene él y todo el equipo. La verdad, muy contento con este evento para San Justo, que bueno, es el reencuentro además. Es todo un desafío volver después de la pandemia a la presencialidad. Y bueno, estamos muy contentos de que San Justo vuelva a tener este evento, que es tan importante, de los más importantes productivos de la ciudad, o el más importante seguramente. 78 años, junto con la cooperativa que cumplió 75 el otro día. Creo que, bueno, han sido el impulso que la ciudad siempre necesitó en la parte productiva y que se tiene que sostener e incrementar. Bueno, siempre con el espacio Juntos por el Cambio han acompañado el sector del campo, muy identificado con este espacio. Bueno, y hoy también acompañándolos en este lanzamiento, en este contexto nacional. Sí, sin duda, porque además estamos convencidos que el sector agropecuario va a ser el motor que nos va a sacar de este problema a los argentinos. Necesitamos generar más trabajo, más divisas para poder producir otros bienes que no son los del campo, pero que sin esas divisas no se pueden producir. Y en el contexto internacional en el que estamos, realmente un mundo que va a empezar a tener hambre, un mundo que empieza a escasear el alimento. Y hoy justamente estaba viendo en un programa de televisión que este mes retrocedimos 14% el volumen de exportación de carne, una cosa insólita que solo se explica en un país como Argentina, con unas políticas muy erradas, que lo que tenemos que hacer es incrementar el valor de las exportaciones, que se incrementaron por este contexto, pero ahora hay que ir por un incremento del volumen. Y lo que hace el gobierno nacional en general es hacer todo lo contrario, desincentivar la producción. Nosotros creemos que tiene que ser al revés. Creo que se ha demostrado durante los últimos años y ya no hay más excusa para echarle al campo, Joaquín. Estamos en récord de liquidación de divisas, así que el gobierno nacional lo único que tiene que hacer es apoyar al campo, darle rienda suelta a este sector productivo y que va a ser el motor que nos va a sacar adelante. Muy amable, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Juan. Un saludo a la audiencia. Muy bien, aquí está el concejal Bruno Beltrán charlando con nosotros. Hacemos una pausa, regresamos y vamos a charlar con el intendente de la muestra de la exposición rural de la ciudad de San Justo. Ya venimos en vivo y en directo. Acompañando el desarrollo de la ciudad, Matías Borla, presidente honorable Consejo Municipal de San Justo.
acompañando todas las manifestaciones del departamento, el doctor Rodrigo Leandro Borla, senador por el departamento San Justo. Metalúrgica Rual, tornería, pesado, reparaciones y reformas, soldadura, balanceo electrónico y repuesto, ahora también corte por plasma, venta y colocación de doble tracción para cosechadoras. ¿Pensó en construir? Piense en Riboldi Materiales, donde encontrará todo para la construcción en un solo lugar. Riboldi Materiales. Revestimientos, sanitarios, griferías, construcción en seco, amplia línea de productos metalúrgicos y materiales gruesos, con nuevo servicio de áridos en bolsones. Mantenga limpia la ciudad. Saque los residuos en los horarios establecidos, separados y clasificados. Por la mañana antes de las 6:30 horas y por la noche antes de las 21:30 horas. No los arroje a la vía pública ni en canales de desagües. Evite multas. Colóquelos frente a su domicilio. Estancia y cabaña Los Charabones. Criamos Bradford con genética de calidad, rusticidad, fertilidad y precocidad, generando confianza con el mercado y clientes. Un año con grandes campeones y sexto puesto premio al mérito 2021 de la Asociación Bradford Argentina. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Creciendo juntos. Agronomía Pampa, una empresa creada para contribuir con el agro argentino, que trabaja y orienta a sus clientes con el fin de lograr una mayor sustentabilidad de sus campos. Representantes exclusivos de toda la línea Syngenta y el amplio portfolio de semillas NK. Siempre trabajando en la optimización de los procesos productivos del hombre de campo. Agronomía Pampa. Bueno, en vivo, en directo con Claudio Bajo Moreno. Él ha sido presentado en la noche de hoy, será el intendente de la 78 edición de la Exposición Rural de la Ciudad de San Justo. Claudio, buenas noches, gracias por atendernos. A ver, buenas noches a ustedes, buenas noches a la audiencia de San Justo. Y bueno, es un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, ha sido un anuncio muy importante el que se hizo en la noche de hoy, que la muestra va a tener un intendente. Me gustaría que para la gente de la Ciudad de San Justo nos cuente de qué se trata. Bueno, la función básica de un intendente en este tipo de exposiciones es que el expositor tenga un referente dentro de la muestra y que ese referente le pueda solucionar todos los inconvenientes que plantea un reglamento general, un reglamento técnico y todo el día a día. Sí, está bien. Y todo el día a día que lleva una muestra de estas características, ¿no? Porque esto no es una muestra más, esto es una exposición muy importante, una exposición con muchos expositores y eso implica mucho movimiento, mucha gente, muchas actividades, muchos problemas y muchas soluciones. Bueno, recién lo comentó también cuando hizo su exposición, era un deseo llegar a la ciudad de San Justo porque han trabajado en muchísimas exposiciones que me gustaría que la gente también, más allá de que lo escuchó, lo pueda volver a recordar. Cómo no, nosotros somos Rizoma Group, una empresa que lleva más de 20 años en el mercado, trabajando en exposiciones como Expo Agro, como la Exposición Rural de Paraguay, Innovar, otras ferias, congresos como el de Aprecid, congresos como el de CREA, y toda una serie de eventos que tienen que ver con el campo, con la ganadería, con la industria, y fundamentalmente con exposiciones de este tipo, donde la unión del trabajo, de la ganadería, de la agricultura, de la industria, potencia la actividad de una localidad y de una región. Entonces el crecimiento de esta muestra, que es a lo que apunta esta comisión directiva, nos va a llevar a que de aquí en adelante esta exposición sea cada vez mayor, cada vez más organizada y con una visión a futuro. Nos quedamos a disposición para lo que necesite Canal 2 de la Ciudad de San Justo, muy amable, el mejor de los éxitos y creo que también contratando a la empresa en la cual pertenecen ustedes, la muestra adquiere otra característica, otra importancia también para seguir potenciándose.
Sí, así es. Y desde ya contamos con la ayuda de ustedes para la difusión de esto y para ayudarnos también en su momento a poder trabajar todos en conjunto para beneficio no solo de la exposición, sino de San Justo y de la región. Muy amable. Muy amable, gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias. Hasta allí Claudio Bajo Moreno, que será el intendente de la muestra. Nosotros seguimos trabajando en vivo. Recién queríamos charlar con Berardo Viñati, que lo vamos a hacer seguramente en un momento nada más, en esta noche tan especial. Ya vamos a charlar con la gente de Avermac. Hay que decir que en un sector que está ubicado donde está trabajando todo el equipo de Canal 2, se está llevando adelante la venta de los lotes, donde están, en este caso, vendiendo los respectivos lotes con la financiación. Los que venían esta noche y querían adquirir el lote, hay que mencionar que tenían un 10% de descuento pago contado. Y también tenían la posibilidad de pagarlo en 3 cuotas. Bueno, vamos a poder seguir charlando. Nosotros agradeciendo la presencia también de expresidente de la Sociedad Rural, él con su empresa, Cabaña Los Charabones. Estamos hablando del señor Viñati. ¿Cómo le va, Berardo? Buenas noches. ¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo andás? Hoy creo y se puede decir que estamos en un ámbito de fiesta, no por el contexto general, sino que porque, bueno, vuelve a tener la Sociedad Rural uno de sus eventos rutinarios comunes que, bueno, que venía teniendo en estos últimos años, previo a la pandemia, donde era una previa, un inicio para lo que luego, bueno, va a venir meses subsiguientes, que es la expo tan esperada por San Justo y la región. Bueno, Bernardo, uno también recuerda, porque tuvimos un momento donde la exposición rural no atravesó las mejores situaciones. Llegó usted con todo el grupo de trabajo, que también aquí hay gente de ese grupo de trabajo que está al frente de la rural, y empezaron a activarse de otra manera y esta muestra empezó a crecer y sigue creciendo. A ver, sí, lo bueno que años atrás supimos conformar un grupo de jóvenes, de chicos, de amigos, jóvenes, grandes, del equipo propio de la rural, donde muchos son los que venían desde hace años, muchos se fueron incluyendo a lo largo de este año. A ver, sin irnos muy lejos, este año se incorporaron muchísimos chicos nuevos a la rural. Y bueno, a ver, lo importante de esto es que se supo conformar un grupo, un equipo de trabajo, que más allá de la individualidad de cada uno, supo funcionar y saber trabajar en equipo. Fueron años muy duros los primeros que me han tocado, porque bueno, veníamos de un contexto también muy duro en donde, bueno, no solamente esta rural, sino que el resto de las entidades venían bastantes apagadas, dormidas, y bueno, vimos la posibilidad de empezar a explotar un poco esto, lo que siempre fue una de las atracciones más importantes para la sociedad rural, algo que se formaba como una vidriera, como para poder mostrar un poco el trabajo de San Justo, de la región, y bueno, de la mano después de Argencarne, que después también llegó acá a San Justo, pudimos reconvertirnos, tomar muchísima idea de ese evento internacional, que yo creo que generó un cambio y un giro muy importante en San Justo. A ver, esto es un poco decirte, bueno, función de lo que dejó Argencarne, porque si bien años anteriores la muestra había explotado, bueno, hoy tenemos una empresa que está a cargo de la exposición, que en su momento también la estuvo en Argencarne, y un montón de otras cosas que en la dinámica diaria de estas exposiciones que hoy traemos para desarrollarla acá, que la trajimos en el propio Argencarne. A ver,
Lo importante de esto es que creo que se supo desarrollar y hoy va teniendo, más allá de las personas, una impronta propia donde la sociedad rural sola va tomando esa dinámica año a año para redoblar la apuesta, para reconvertirse y para crecer en estos eventos como sociedad rural y en todo lo que haga. Muy amable, Bernardo, como siempre. ¿Cómo anda la cabaña? Sé que se van para la provincia de Corrientes, y seguramente trabajando para estar en más exposiciones. Así es, dentro de unos días ya partimos a la ciudad de Corrientes, donde va a ser el Congreso Mundial Brafor. Para los que no lo conocen, un congreso la verdad que muy importante, donde está la participación abierta a todos los países de la región y el mundo para competir dentro de la raza Brafor. Es el evento más importante que existe en el mundo dentro de la raza Brafor este año participando nuevamente con la cabaña nuestra, Cabaña Los Charabones. El año pasado logramos obtener una premiación muy importante, un segundo premio en la Exposición Nacional del Ternero, que para nosotros, la verdad que era algo soñado años atrás y no sabíamos cuándo se podía llegar a lograr. Se nos dio meses atrás y hoy participando de nuevo y esperando que nos vaya medianamente bien. Muchas gracias, muy amable, gracias por acompañar. Dale, gracias a ustedes. Muy bien, hasta allí Bernardo Viñati charlando con nosotros en esta noche tan especial a través de la pantalla de Canal 2. Vamos a ir buscando las últimas entrevistas mientras se siguen comprando también todos los lotes. Aquí están los interesados, ¿no?, en formar parte de la muestra. Ya en un momento vamos a ir a una pausa, señor director. En esta noche de trabajo que tenemos en la pantalla de Canal 12. Vamos a una pausa y venimos. Beltrán, concejal Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical. Tenemos experiencia, juventud, propuestas y la energía para llevarlas adelante en el honorable Consejo Municipal. Cepas es un lugar para descubrir. Estamos ubicados en Boulevard Roque Sáenz Peña 2536. Tenemos regalería, club del vino y además podés pagar con billetera Santa Fe. Bienvenidos a Imaginar lo Nuevo. Imagina mucho más que una nueva marca de semillas, pensada para responder las nuevas necesidades del productor. Imaginemos juntos una nueva experiencia en semillas. Bienvenidos a Neogen. Bienvenidos a ser parte de este desafío. Desde el origen. Cabaña Monte Grande, reproductores funcionales y rústicos para producir la mejor genética en todo tipo de ambientes, premiados en exposiciones con resultados a campo. Cabaña Monte Grande, Pedro Gómez Sellos, Santa Fe. Manuel García Porta, concejal Juntos por el Cambio, trabajando en equipo por el progreso de San Justo. Somos hijos de Luis Zucchelli, presentando la línea 500 de cosechadoras Challenger y más de 5 líneas de tractores Valtra. Y además, la línea de tractores T. Somos hijos de Luis Zucchelli. We'll be right back.
a esta transmisión que comenzó cerca de las 20 y 30 horas, que pudieron ver en vivo a través de la pantalla de Canal 2 y la fanpage de Mi Radio San Justo, también transmitiéndolo en vivo a través del canal de la Sociedad Rural con esta producción que hemos realizado para esta noche tan especial. Bueno, Mariano, me imagino de más relajado y creo que la sensación es de mucha alegría. Sí, la verdad que sí. Veníamos con mucho nerviosismo por este día tan importante para nosotros. La verdad que la convocatoria fue muy buena, hoy lo estamos viendo y también creo que la venta de lote está siendo un éxito y la verdad que eso nos pone muy contentos porque venimos trabajando desde principio de año, pero también creo que estamos cosechando el trabajo de este último tiempo, de estos últimos 5 o 6 años en los cuales esta comisión joven, con el apoyo de las personas que hace mucho que estaban en la entidad, tuvimos la capacidad y también el lugar para poder desarrollar este evento. Bueno, estoy esperando que llegue también la gente de una empresa, la ciudad de San Justo, que está trabajando con la Sociedad Rural. Por favor, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad que una noche muy emocionante con Mariano, con toda la comisión directiva. Saludarlos, felicitarlos, están haciendo un gran trabajo y nosotros como local, como comercio, acompañándolo en cada evento, como nos han acompañado recientemente también en nuestro evento, creemos que tenemos mucho que mostrar en San Justo, mucho que crecer y bueno, y qué mejor de la mano de la Sociedad Rural de San Justo. Bueno, muchas gracias, Juanma, a vos y a Willy y a todo el equipo de CEPAS. La verdad que es un placer poder trabajar con ellos. Venimos trabajando, como dice Juanma, de hace ya 1 o 2 años, que CEPAS nos viene acompañando en cada evento con sus degustaciones, con sus vinos, nos viene acompañando, como dije, en cada evento que nosotros estamos realizando en la Sociedad Rural. Bueno, ¿qué le ha dado para que desguste? Hoy Sociedad Rural ha elegido una de las bodegas muy lindas, Escorihuela Ascón. Hemos traído vinos blancos dulces, vinos blancos Chardonnay, Sangiovese, una perlita del 2013 que ha probado Mariano. Pero bueno, es sumar al evento, a la calidad que ellos representan, a la marca de la Sociedad Rural. Y bueno, creo que entre todo como comunidad debemos hacer un brindis, levantar las copas porque se viene la gran fiesta en agosto y no se lo pueden perder. ¿Qué papá está? Seguramente vamos a estar. Vamos a ver qué dice Willy, que bueno, hoy no pudo estar presente. Ahí también el stand. Ah, bueno, ya lo marcó, ya. No hay vuelta atrás, entonces vamos a... Se ve que no vio la planimetría. No vio la planimetría todavía. Yo cuando me miro, dice CEPAS. Vamos a estar presentes y vamos a colaborar como siempre, como ellos nos acompañan y acompañan a un montón de instituciones de la ciudad. Gracias, Juan. Gracias a usted. Van a hacer el brindis, lo va a probar, está rico. Sí, obvio, obvio. La verdad que es un placer poder trabajar porque fuera de que con cada empresa uno va generando un vínculo y no es solamente un trabajo o una reunión comercial, sino como decía el Nico, ya cada reunión tiene su asado, su comida y realmente si no hay asado no nos reunimos, no es que no nos reunimos, pero siempre está por medio ese gustito y la verdad que eso es lo que uno le da placer, que compartir esto con amigos y con la familia y que el ambiente de trabajo sea como es, positivo, y creo que es lo que generan estas cosas. Como dije anteriormente, el trabajo en equipo es muy importante y qué mejor que hacerlo con amigos. Bueno, felicitaciones, ya llegará el momento de seguir difundiendo todo, que se terminen de vender todos los lotes para la gran fiesta de agosto. San Justo se va a proyectar a la provincia desde este punto, con el esfuerzo de ustedes y de toda la gente de aquí. Bueno, Joaquín, muchas gracias por acompañarnos. Déjame agradecer a toda la comisión directiva, a todo el equipo de trabajo, a todas las empresas que nos acompañan. Y la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, invitarlos, quedan muchos lotes todavía sin vender. Invitarlos a que cada uno que tenga una consulta o una duda se comunique con nosotros o venga personalmente. Estamos acá para atenderlos. Muchas gracias, Mario. Gracias, Joaquín. A seguir disfrutando con la gente. Bueno, nosotros empezamos a cerrar nuestro trabajo desde aquí, desde la Sociedad Rural,
La verdad que muy felices y muy contentos con David y Fran, Ricardo González, Fernán Gárate, el equipo de Canal 2 de Mi Radio, nuevamente protagonistas, la imagen del lanzamiento de la Exposición Rural año 2022, la vieron en vivo y en directo con nosotros. Gracias por acompañarnos a todas las empresas, a los profesionales, a los comercios, al sector político también, para que podamos estar presentes en vivo y en directo. Muchas gracias, excelente 25 de mayo, nos vamos a encontrar a cada momento en todas las producciones especiales. Hasta la próxima.